¿Qué tal, señores? Yo soy Martín Ricardo 527 y en esta ocasión les traigo la arma de nivel 3 de la clase X1 Mod. Y esta arma se llama Muk. Bueno, señores, como estarán viendo, esta arma ya la tengo en su KM más alto. Ya empezaron a salir las partes para poder mejorarlas. Lamentablemente, pues no tengo muchos créditos ni mucho polvo de diamante para poder gastar y mejorar las anteriores, así que simplemente mejoré la de nivel 3, ya que estas no considero que sean necesarias, ya que no creo volver a utilizarlas. Vemos que tiene bastantes buenas prestaciones. Sus mejoras es daño a cortas distancias, que es este de aquí, la penetración de armadura, y este que creo que es precisión. Vamos a checarlo, pero creo que sí, es precisión. Y mejora la cadencia de tiro, es cadencia, señores. Entonces sus mejoras son de cadencia y de daño. Tiene una buena penetración de armadura. Bueno, es poco la verdad, pero es suficiente. Vemos que el daño no es aún mucho el daño que tiene, pero sí es significativo comparado con la arma anterior. Es un poquito más, pero se siente bien. Vemos que la precisión es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Pues porque es una arma autodirigida. Sus balas son autodirigidas, como es la SLS-3. Y no recuerdo cómo se llama la de caza recompensas, que son las únicas dos armas autodirigidas que había anteriormente a esta. Ahora esta también se suma, que es la Muk. Vemos que en su alcance no es mucho el alcance que tiene. De hecho, bueno, creo que sí, la SLS creo que sí tiene mucho alcance, pero bueno, eso ahorita checamos a ver qué, pero no. No es mucho el alcance que tiene esta arma. La cadencia vemos que también es una cadencia buena. Vemos que el cargador es corto, no es como las otras que tenían un cargador que se sobrecalentaba la arma. A diferencia de esta sí tiene su cierta cantidad de balas, si no me equivoco son 32 balas las que tiene. Y con esta sí tienes que recargarlas, no son recargables automáticamente como las otras. Con esta sí tienes que recargarla, pero aún así recarga muy rápido. Vemos también que tiene un cargador. Bueno, vemos el cargador, pues no es muy grande, por eso es que es uno de sus puntos negativos que tiene, pero pues aún así, al ser autodirigida, sus balas, pues es la verdad muy bueno. Vemos que su movilidad también es muy buena en comparación con las otras armas. La verdad es que aumenta bastante en tanto su precisión, su alcance y su movilidad también aumenta bastante. Comparado con la nivel 1, vemos que lo único que aumenta es su cadencia. No, lo único que tiene de mejor la arma de nivel 1 es la cadencia. De ahí en fuera sigue siendo mejor también esta arma. Y pues bueno, señores, ahí están sus puntos de diferencia. De diferencia a los otros es que sus balas son autodirigidas, o sea que no vas a tener mira. Y también esta sí tiene cargador. Las otras no tenían cargador. Simplemente eran disparos así al azar y tu arma se iba sobrecalentando y llegaba un punto en el que ya no podías disparar y automáticamente volvía a funcionar sola. Con esta no, con esta sí tienes balas y tus balas pues te duran cierta cantidad, son 32 balas y pues son suficientes la verdad para matar. Vamos a ver que poco tiene accesorios y al igual que las otras dos armas tampoco tienen accesorios. No sé si las siguientes armas vayan a tener accesorios, pero al menos esta tampoco tiene accesorios. Y pues bueno, señores, ahí va a estar la partidita. No sé si llega terminado, si no pues disfrútenla y se las dejo lo que queda. Y pues bueno, ya saben, no olviden dejar su like, su comentario, suscribirse, compartir este video y hasta luego.
¿Y qué tal, amigo? Te invito a que accedas a alguno de los dos videos que te están apareciendo a los lados. Del lado izquierdo tenemos el último video que subí y del lado derecho tenemos un video recomendado especialmente para ti. Y en la parte central tenemos el link directo a mi canal para que te suscribas si es que aún no lo has hecho.